Ok, vamos a hacer una prueba. Antes de seguir viendo este video, ve y comparte este video en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, y vuelves y sigues viendo el video. Bien, amigos, esto que están viendo aquí son las marcas que yo les había dicho en el video de cómo distribuir los spotlights. Ya las hice. Así que si te perdiste ese video, aquí arribita en las tarjetas te voy a dejar un enlace para que lo veas. Se llama cómo distribuir los spotlights. Es la manera en la que yo divido la distancia que le voy a dar a cada spotlight para que queden bien segregados y se vea bien uniforme. Así que prácticamente ya están todas las marcas. Simplemente lo que faltaría sería pues entonces hacer los agujeros. Esta herramienta que está aquí es la Ajustable Hole Saw. Esto es un aditamento que viene para el taladro y es especialmente para hacer los agujeros para los spotlights. Esta herramienta abre hasta un agujero de 7 pulgadas. Yo la conseguí en Home Depot. Si a ustedes les interesa, la pueden conseguir, la pueden comprar online, como sea. Así que simplemente repetimos este paso en todas las marcas. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows. Bien, amigos, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es pues meter la mano en los agujeros y encontrar los cables. Hay un video de los que yo hice hace como un mes atrás, pues estaba explicando cómo se distribuían los spotlights y también cómo se dejaban estos cables. Simplemente creo que es el video que dice cómo instalar gypsum board solo.
en la que salgo utilizando el drywall screw gun, que es el taladro que tiene un magazine. En ese video se ve cómo yo dejé los cables anteriormente, por si no lo saben hacer. Si no, pues tengo un curso de gypsum board en el que entonces te dejo el enlace aquí en las tarjetas para que puedas ver ese curso y sepas cómo se hace todo el proceso de hacer una fascia. Antes de empezar a conectar una spotlight, tenemos que asegurarnos de que el breaker de toda la casa pues, está tumbado o del área simplemente en la que vamos a trabajar, para que esto no tenga corriente y no vayamos a tener un accidente. Así que simplemente con la tijera de cortar los tracks dividimos este cable, picamos en dos y lo dividimos, porque este cable es 18-2. Dividimos un tramo así y el otro lado también. Luego, con el wire stripper, sacamos cable de los extremos. Y ahora buscamos un spotlight para instalarlo. Luego, aquí tenemos un spotlight. Cogemos un extremo, lo unimos con un cable de este lado y con otro de este de acá. Lo enrollamos así y con un conector de esto lo ponemos aquí. Lo enrollamos hasta que no llegue, hasta que no dé más vuelta. Ahí ya llegó. Ahora cogemos el otro extremo y con los dos que quedan lo conectamos. Y ya está listo. Prácticamente simplemente guardamos esto por aquí. Escondemos esta cajita. Y estos dos clips los subimos para que entren por aquí. Y ya está. Está listo. Shit.
I believe it was fate meeting you was written in the stars. Yeah, girl, you be my one, you be my only. Trust. Promise that I'll never leave you lonely. Never. Said you be my lover and my homie. So I'ma keep it real with you always. Said I'ma be there whenever you need me. Anything you want, I'll get it, call me Genie. You were the woman you said you would ride for, brother, no matter the weather, and you never leave me. Baby, let us fly away without no delay. To where the sun be shining, we can take it easy. Just me and you and some incredible scenery. In the night, I'm speaking love, I know you feel me. In the night, we're making love, I know you feel me. Before being without you, baby, it kills me. Yo, I be looking for, I'm giving you the room, babe. Pues en este proceso prácticamente ya lo que resta es hacer la conexión hacia la casa. Prácticamente ese cable que estoy dividiendo es el cable 18-2, que es el mismo de los Spotlight. Se une con ello. Ahora lo voy a unir a esos dos cables, que es el blanco y el rojo, que van directamente hacia el switch. Simplemente uno con el rojo y uno con el blanco, prácticamente con los conectores. Y ya, voy al switch y los Spotlight prenden a la perfección. Entonces prácticamente ya sería eso el último paso de la conexión. Y recuerda, pues si no prenden, pues había que encender entonces el breaker y ya. Así que nada, espero que les haya gustado este video. At the crack of dawn, I imagine.